Así se busca más icona. Ya cu causai, yucan chigaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se busca más icona. Así se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, pues vecinos, vecinas, caseritas, caseritos de escuchas, estamos pues desde este sector. Hemos desvisitado, ¿no? Cuenca, hemos visitado una comunidad chaucha. Muy buenos días, Sara. Muy buenos días, Marce. Sí, en esta oportunidad estamos en la feria que se organizó por el Quilla Reymi, ¿no? En Chaucha, Azuay. Oiga, ¿y qué tal pues llegar a Chaucha? ¿Cómo fue que su aventura? Wow, fue una aventura de muchas horas porque primeramente llegamos a Cuenca y nos perdimos y después tuvimos que otra vez regresar porque había solo una vía de acceso y esa vía era en muy mal estado, entonces nos demoramos como 4 horas y media, ¿no? 4 horas y media, 5 horas más también. Ajá. Y pues bueno, en todo caso ahí estamos nosotros tratando de, aprendiendo, ¿no? Que todo es conociendo a Azuay, conociendo esta comunidad de Chaucha y todas las problemáticas también que estaban ahí, pero además esta linda gente que también vimos, ¿no? Este encuentro que se está haciendo. Así que les queremos enviar, pues, por supuesto a todas las personas que nos quieran escribir, nos pueden escribir a la línea Minguera 0982-420922. Mensajes a través de Facebook, La Corape y Minga por la Pachamama. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de todas las radios comunitarias que se suman en esta Minga. Saludos a la radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runa Cunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y Radio Intag en Imbabura. Así que vamos a estar hoy conociendo varias experiencias. Vamos a conocer, vamos a aprovechar este encuentro, este segundo encuentro nacional que pues se ha organizado aquí en Chaucha, en Azuay. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Criollo, vengo de la comunidad San Victoriano, que está en la Reserva Faunística de Cuyabeno, es de la provincia de Sucumbíos. ¿Y nos podrías explicar un poquito cómo elaboras el casabe? Bueno, el casabe está elaborado lo que es solo yuca. Y lo que se hace con la yuca es, bueno, es de, como siempre, sacarla, cortarla, bueno, rallarla. Se le raya y luego se exprime. Y luego hay que sacar todo el jugo de la yuca para que la harina se quede bien seco. Y luego se lo cierne en una servidora para que quede como una harina, ¿ya? Y luego se le pasa en un tiesto. El casabe no lleva nada lo que es de condimentos, por ejemplo, la sal, el azúcar, el aceite, él es natural. Es neutral porque lo puedes comer con lo que es sal, azúcar, estamos hablando como mermelada, o atún, o carne, con lo que quieras comer. Oh, qué bueno. Ya, entonces esto es el casabe y es comestible hecho a base de yuca, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y aquí tenemos también unas plantitas que nos ha traído la compañera y queremos saber cómo se llama y para qué sirve. Miren esto. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, esta planta es, bueno, nosotros lo tenemos siempre, en mi caso yo lo tengo siempre conservando porque la mayoría de las personas lo están perdiendo. Y entonces, bueno, yo lo traje con la intención de que conozcan, bueno, que nosotros tenemos. Esto es el añanuní. Este es
En español se dice el chonduri, es chonduri contra la picadura de la culebra o para evitar la picadura de la culebra. Eso es, sí. ¿Y cómo lo aplicas? ¿Cómo lo consumes? Bueno, generalmente se lo machaca lo que es la partecita de aquí, la papita. ¿El bulbo? Sí, y se lo machaca y con un poquito de agua se pone ahí en un vasito y se lo toma. O si no, se frota en la parte afectada o en la parte de la picadura de culebra. O si no, para evitar las picaduras de culebra, también se hace lo mismo, se lo machaca antes de salir a trabajar. Al monte, sí, ¿no? Al monte. Y luego se frota muy, todo lo que es parte de los pies. Así. Muy interesante. Sí. Y aquí tenemos otra plantita, no sé si es la misma. ¿Cómo se llama? ¿Para qué nos sirve? También que nos ha traído el día de hoy a compartir. Se ve que casi lo mismo, pero tiene diferente función. Este, en cambio, es para el mal aire o para el dolor de cabeza, cuando tienes un día pesado y todo eso. Lo mismo se hace, se machaca y se le pone agua, un poquito, y luego se frota toda la cabeza y lo inhalas para que te pasa el dolor de cabeza o si no, lo que es el mal aire. ¿Ya? Sí, y nosotros le decimos guastinuni, o sea es chonduri contra el mal aire. ¿Ya? Ah, ya, muy interesante. Bien, gracias. Aquí tenemos, creo, una última plantita que también es muy importante conocerlos para que nos sirve y para que vaya la audiencia también enterándose y pueda utilizar. Bueno, este se llama paichipanga. No sé si aquí en la serranía hay, porque sí tenemos nosotros en la Amazonía. Y ese sirve para las heridas, o para el dolor de garganta, o para la gripe. Se la calienta en la cocina, así a fuego lento, y luego se le saca todo el zumo y luego se le pone un poquito de sal y para la garganta. O si se trata de una herida, se lo saca todo el zumo también, que es bien tibiecito, y se lo echa en la herida, y rapidito se va secando la herida. Es un cicatrizante. Sí, es muy bueno. Como cicatrizante. Wow. Sí. Entonces, eso ha sido todo por el momento de nuestra compañera que nos ha traído ofrecer de la Amazonía. Ah, y también nos está indicando de que hay otra cosa que nos ha traído también que quiere compartir. Yo traje lo que es la semilla de la yuca, por lo que, bueno, generalmente dice que otros no tienen lo que nosotros. Yo, en mi caso, en mi comunidad tengo tres tipos de yuca. Tengo lo que es el color blanco, bueno, sí lo traje los tres tipos, el color amarillo y el morado. Entonces lo traje para como demostración y ahí lo tengo. Ya. Sí, eso es lo que tenemos. La yuca amarilla, la blanca y la morada. Eso es todo de la compañera que nos ha traído a compartir en esta feria en el Quillaraymi para Minga por la Pachamama. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, mi nombre es Meriqueta, soy de la comunidad Cobán Dureno, vengo de la provincia de Sucumbíos. ¿Y nos podrías dar el saludo a la audiencia en tu idioma? Cusicusa, Ojatzinchian, Viajaño, Basime, va. Va provincia de Sucumbíos, Ñajichone, va ña artesanía, Ñajicho, ña Ashahoiku, Iván Jipacaje, va feria a participar en Hicho. Ya. ¿Qué nos has venido trayendo el día de hoy al Quillaraymi a Chaucha? Por ejemplo, digamos, hoy día he estado participando, voy a participar en esta feria con mis productos de la zona que tenemos. De, por ejemplo, pechera, tenemos la pulsera, y estas son las pecheras que ven aquí en la mesita, y tenemos el bolso y las shigras. Estas shigras son de una palma de la chambira que sacamos durante una semana, le dejamos esta es la fibra de la chambira. Hay que tener paciencia, hay que ir a cortar en la selva, después de cortar, hay que cocinarles, hay que lavar y hay que dejar en el sol unos dos días más. Después hay que cogerles, hay que recogerles, hay que torcerles en las piernas, las torcemos nosotros. Y después elaboramos ya para poder hacer la shigra
ya que estamos iniciando día un poco y ahí comenzamos a pintar nosotros. Después ya comenzamos a sentar, después de acabar de hilar ya comenzamos a sentar la shigra. ¿Este material que utilizan para la shigra es una raíz o una corteza o de un árbol? Es de un árbol, es la cobuya. Es la cobuya de un árbol, de una palma de la chambira que siempre los utilizamos nosotros. ¿Y al cortar esa corteza el árbol sobrevive todavía? Sí, sobrevive. Se mantiene vivo. Ajá. Bueno. ¿Y con qué material elabora sus artesanías? ¿Cómo se llaman estas semillitas? Nosotros elaboramos con el material, es mismo, hacemos la pulsera o por ejemplo el collar. Lo que hacemos, esto es el bordado, es donde de la palma de la chambira, lo que bordamos y también lo pintamos con el material de nuestro, digamos, nosotros mismos tenemos de la naturaleza mismo lo que tenemos, el color. Esto nos sale porque nosotros mismos lo tenemos y lo pintamos. Ya, ¿y cuánto tiempo se demoran en la elaboración de un collar de esto? Por ejemplo, esto se demora en 2 días máximo, solamente hay que sentar ahí. Si tú lo levantas de lo que estás haciendo, elaborando, y no vas a poder acabar, vas a ir a una semana. ¿Sabes? ¿Y el costo? El costo está a $10. ¿Y de las pulseritas? De las pulseras valen a $2. Ya. ¿Qué más tienes aparte de los collares? Y también tenemos el arete. El arete, lo que están viendo aquí, estos salen a $2. Ya. Y tenemos... ¿Y todas estas habilidades que nos presentas aquí, de quién aprendiste, de quién heredaste o quiénes te han enseñado a realizar? Yo aprendí cuando yo tenía 8 años, aprendí con mi madre. Antes que ella no falleció, ella me enseñó. Y yo elaboré primeramente la shigra, comencé a hacer la shigra cuando yo era pequeña. Ellos me enseñaron cómo hacer la shigra porque ellos hacían collares. Aprendí con las shigras y comencé a vender y de ahí ya me di cuenta que hay que hacer las artesanías. Y de ahí ya me aprendí, ya me fueron haciendo aprender las abuelitas, entonces, y ahora ya sé todo y con mi diseño mismo lo saco este material. Recién es nuevo lo que yo saqué. Ya, muy bien. Y también vemos aquí una plantita, no sé cómo se llame, para que lo utilizan Esta plantita es de, digamos, es para el COVID, para que no se apegue el COVID. Esta plantita es ajo de la montaña, las hojitas. Ya. Este le puede hacer hervir como a hojita de guayusa, lo puede tomar. En infusión. Ajá, puede tomar. Y también sobre de eso mismo lo sacamos el alcohol para... El alcohol desinfectante. Ajá, desinfectar. Eso lo tenemos. ¿Y qué mensaje le darías tú a la juventud de hoy que nos están escuchando a través de tu experiencia y de tus conocimientos? Yo diría que los jóvenes no deberían hacer perder nuestros abuelos, las enseñanzas tienen que llevarse más adelante. Si lo haces perder, es difícil para encontrar, para defender para nuestro territorio, porque eso es más importante lo que nosotros tenemos en nuestros sueños. Muchísimas gracias por su información y dialogar su conocimiento, su experiencia ante la artesanía que tenemos de aquí, para que puedan conocer también los demás aquí en este evento muy importante dedicado hacia la mujer, que tú también eres mujer emprendedora, que nos das un ejemplo a la juventud y a quienes estamos en territorio, que sigamos valorando lo que nos van enseñando y continuando con esa herencia de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, muy buenos días, tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Margarita Sani. ¿Y de qué parte vienes? Yo vengo de la parroquia de Cubijíes, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. ¿Qué tal, pues, haberse sentido
en esta vez nos acompañó abriendo el diálogo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus emociones, sus aprendizajes de esta experiencia conversando con las compañeras y con el micrófono y la cámara y además? Es una experiencia muy bonita, a mí me gusta, ajá, me ha gustado participar siempre con las compañeras, especialmente de las áreas rurales, porque tienen un rico conocimiento de muchas cosas que uno puede aprender, emprender también en las actividades que uno hace. Es muy satisfactorio estar acompañándonos entre mujeres, entre compañeras rurales en el ámbito ya sea de emprendimientos, política, económica, que uno se va aprendiendo cosas nuevas. Y este ejercicio de la radio, del micrófono, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cuáles fueron las dificultades? Ya he perdido el miedo, antes tenía, era muy nerviosa. Ya, muy bien, ¿y ahora? Ya puedo manejarlo mejor. Muy bien. No también, pero un poquito mejor. ¿Cómo se sintió? Para nada nerviosa, porque creo que estamos como hermanas, nos hemos ya compartido desde el viaje, hemos conversado. Es como que estar conversando con grandes amigas, como que ya nos hemos conocido hace mucho tiempo, pero hemos interactuado simplemente en la noche y en la mañana nada más. Muy bien, pues entonces se sintió cómoda. Sí, muy cómoda. Muy bien, sus recomendaciones, mensajes a las mujeres que nos ven y que estamos con el miedo al micrófono, ¿cuáles serían para pues invitarles, ¿no? Que también podamos tener estos ejercicios de aprendizaje, ¿no? De que estos micrófonos son más bien una herramienta para poder abrir diálogos. Que seamos un poquito más atrevidas, ¿ya? En el sentido, bueno, para atrevernos a tener experiencia en nuevas cosas que son muy importantes para poder nosotros interactuar en público, expresarnos también lo que sentimos, lo que queremos, lo que pedimos. Hay muchos espacios que nosotros nos abren las puertas cuando somos así comunicativas. Muy bien, muchas gracias, ya qué gusto. Y seguimos con más minga. Por supuesto, con mucha minga. Y un saludo para la minga por la Pachamama y muchas gracias por esta apertura. Gracias. Gracias, Martín. Seguimos conversando con más compañeras aquí en Chaucha. Mucho gusto, querida compañera. ¿De dónde viene? ¿Cómo se siente el estar en esta tierra tan bonita? Buenas tardes. Sabe qué encantada. Venimos con mis compañeras. Venimos de Gualaceo. Y un gusto conocer, venimos representando a la Asociación Jatariwarmi. Somos un grupo de mujeres que hacemos agricultura, hacemos medicina ancestral, hacemos muchas cosas. ¿Ya? Todo lo que es de la mujer, sí. ¿Y cuál es su nombre, compañera? Claudia Jadán. Wow. A mi compañera te la va a presentar, ¿ya? Sí. Mi compañera Leticia. Sí. Buenas tardes, mis queridos compañeros de Chaucha. Vengo yo representando de mi Cantón Gualaceo, Parroquia Carmen de Jadán. Mi organización es Jatariwarmi. Sí, las compañeras que hacemos la medicina ancestral, agricultura, tenemos huertos familiares, hacemos cremas, hacemos jarabes, pomadas, hacemos muchas cosas. ¿Y qué quiere decir Jatariwarmi, compañera? Levántate, mujeres. Ya, sí, esto está en quichua, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes hablan quichua? También un poco, sí. Sí, estamos recuperando, ¿no? Sí. Yo también. También había escuchado que como Jatariwarmi hacen hospedaje comunitario, ¿no? Sí, también tenemos el turismo comunitario arriba en el bosque Aguarongo. ¿Ya? También tenemos cabañas, servimos los alimentos. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se sienten al venir a este bonito festival, a esta bonita feria en Chaucha, al conocer a más compañeros y compañeras que están trabajando en la agroecología, en la soberanía alimentaria? Sí, estoy bien encantada. Por primera vez vengo a conocer Chaucha, ¿ya? Al cantón, parroquia, que sea la... Primera vez vengo a conocer, me siento bien. Gracias a los compañeros por invitar, que nos sigan invitando cada vez que puedan, que nos inviten, ¿sí? Estoy bien encantada, soy por primera vez que vengo.
¿Y qué pomaditas más elaboran, compañeras? ¿Para qué? Nosotros hacemos las pomaditas para los huesos. Hacemos de los montitos natural, que es de la carne humana, del geranio, de la ruda, de todo el infante, las rosas, de todo eso nosotros hacemos. Jaboncitos, todo hacemos. ¡Wow! ¿Sí? Ahí está. Sí. ¡Ya! ¡Qué bonito! ¿Y cuál ha sido su percepción de los jóvenes en sus comunidades a lo que ustedes hacen? No, mis jóvenes, especialmente los jóvenes trabajan de varoncitos, las mujeres también, pero también acogen a esto, ¿sí? Ellos también están ya empapados en la agricultura, están empapados en la medicina, están en todo ellos también. En el Austro, ¿no? Tenemos esta problemática de la migración, sí, que desde los 70, 90, 2000 por la dolarización y actualmente por la pandemia, muchos jóvenes, muchas familias se están desintegrando por toda esta crisis social que existe. ¿Cómo ha sido para ustedes vivir estas consecuencias? Para mí sí es doloroso, imagínense que vayamos entrando de nuestro país a otro país. Abandono de la familia, abandono del hogar, abandono de sus hijos, y así van y más, este año así de esta pandemia que han ido mucho más, sí, para mí al menos me ha dolido mucho, que abandonen nuestra tierra. Sí. Sé que a ustedes como Warmi Hatari se les ve como un referente, ¿no?, del trabajo en comunidad, en asociación que se desarrolla, ¿y cómo les ha visto al entorno de su familia, también viendo esta posición de que existe gran cantidad de jóvenes y familias que están migrando? Si uno sí se ha sentido, yo de mi persona, yo sí me he sentido mal. Imagínense que van botando a nuestra tierra, pudiendo seguir labrando, cultivando, trabajando aquí mismo. Claro, cantidades, pero no hay, sí hay para vivir, pero ahí está que van dejando. Eso, de mi parte, yo sí me he sentido bastante, bastante mal, ¿eh? Sí. Ya. No sé los demás cómo sentirán, yo de mí sí. Yo soy una mamá que sentir mal que se vayan alejando, imagínate, dejando esta tierra. Ya. Muchísimas gracias, compañera, por compartirnos su sentir y su modo de percibir la vida acá en el Austro. Usted, compañera, desea tal vez comentarnos, decirnos cómo ve a la juventud de sus comunidades, darle un mensaje. Pues realmente para mí también es una pena, porque hay familias que se han ido, hijos o familias enteras, y a veces también es por lo que a veces uno como mamá o como papá, no sé, es como decir, no incentivamos en muchos casos, pero en otros casos sí. Y es una pena que se van, imagínense, no valorando nuestra tierra, no valorando nuestro esfuerzo y todas esas cosas. Y un mensaje sería que incentivarles, pues, que no se vayan, que aprecien nuestro territorio, nuestras vivencias, nuestras costumbres. Eso sería un mensaje que no sea, que como padres primero incentivar y luego para que ellos sean un reflejo para ellos. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, queridas compañeras. Venga, y queremos conversar con mamá Rosita. Mamá Rosita, qué gusto conocerle. Le había escuchado por varios foros, por varias entrevistas virtualmente, pero es un placer sinceramente conocerle ya en persona. Ha sido un referente, la verdad. He conocido muchos líderes, muchas lideresas del norte, y conocer una líder de acá del sur del país, yo soy de Cañar, y conocer una mamá de Cuenca, del Austro, es un placer. Y sabiendo que usted es una de las fundadoras de Warmi Hatari, que he escuchado muchas maravillas, sé que se ganaron algunos proyectos, algunas menciones internacionales, latinoamericanas. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Cómo inició con todo esto? Bueno, en primer lugar, agradeciendo, Dios le pague por la valoración que me tienen, Dios le pague a mi persona, a mi pueblo, a mi gente, y especialmente a todas las mujeres que somos así como
como todas somos igual, ¿no? Con diferentes carismas, diferentes criterios y diferentes experiencias, pero todas caminamos hacia adelante con corazón de madre, con corazón de hermana, con corazón solidario, con corazón con ganas de avanzar, de salir adelante, de superarnos, de buscar una economía para el hogar, de buscar superarnos intelectualmente, aunque no nos fuimos a las aulas, pero nuestros abuelos nos dejaron una enseñanza, nos dejaron una forma de vida, nos dejaron nuestras costumbres, esa solidaridad, ese cariño que ellos llevaban entre vecinos, aunque peleaban, aunque se disgustaban, pero más tarde comían juntos, estaban juntos. Entonces esa semilla que ha quedado en nosotros, vivir eso con diferentes pueblos, de encontrarnos, para mí es algo lindo, algo maravilloso. Y pues eso ha sido cuando descubrí hacer de una mujer indiferente, de una mujer alejada de todo, cuando ya integré con mis hijos al subcentro, a la escuelita. Entonces aprendí a ver ya diferente, a conocer cómo soy yo, a conocerme a mi pueblo y a ver cómo podemos buscar caminos, porque en verdad nosotros las mujeres en el campo vivimos un total desvalorización, ¿no? Como un quemimportismo, todo el mundo, los varones migran, vienen con dinero, nos dominan, nos dan lo que ellos quieren y nosotros sumisas y no tenemos espacio ni capacidad para nosotros poder salir adelante ni disponer de nuestros haberes, de nuestro trabajo quizás, y quizás lo peor, de nuestros propios sentimientos y de nuestras decisiones. Entonces eso ha sido para mí como un coraje de buscar formas de unirnos para prepararnos en nuestro trabajo mismo, mediante nuestras mingas, nuestro intercambio, ya sea en la cocina, ya sea en la tierra, ya sea en estos encuentros, en las ferias, en las fiestas, de ir a muchas compañeras haciendo acorazonar esta realidad de vida para defendernos. Bueno, primerito en mi pueblo trabajé de alguna forma ayudando al desarrollo comunitario, criando las primeras guarderías, ayudando en la pastoral. De todo espacio la búsqueda ha sido a centrar, a ser una comunidad, reflejarnos y para poder trabajar, reclamar los derechos a las oportunidades que se encuentran las personas, enlazarnos con personas claves. Bueno, así avanzando, creamos la organización Jatariwarmi, creamos la red de turismo comunitario Pacariñán, y también nos ligamos a la Red Internacional de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Entonces, desde ese espacio, desde el movimiento de mujeres rurales, hemos tenido apoyo bastante, ¿no?, en capacitarnos en cuanto a los derechos de las mujeres, equidad de género, lo que es política de mujeres, todo lo que es el trabajo agroecológico, el trabajo, el querer a la tierra mismo, acorazonarnos y reflejar nuestros productos. Claro, aquí a la lejanía no hemos podido traer, pero hemos logrado espacios. Hemos logrado espacios tanto en la alcaldía de Cuenca, tanto en la de Gualaceo, tanto desde la prefectura. Entonces tenemos espacios donde tenemos la oportunidad de vender directamente nuestros productos, nuestro trabajo del campo, y nos enlazamos de esa forma también campo y ciudad. Entonces ya tenemos nuestros clientitos, nos conocen. En época de pandemia se han ido a nuestros huertos, han constatado lo que nosotros somos en verdad, unas mujeres que trabajamos con la agroecología, que ya no es solamente la agroproducción, sino es la agroecología, donde están los bosques, donde está el pasto, donde están los frutales, los huertos, la chacra. Entonces eso es nuestro trabajo. Claro que no es todo una maravilla, porque toda esa construcción toca lágrimas, toca esfuerzo, toca entrega. Muchas compañeras han sufrido, han llorado incluso machismo, desengaños desde la familia, pero sí nos hemos también empoderado de lo que queremos hacer y estamos aquí y estamos en los espacios. Y agradezco, ¿no?, a las oportunidades y esta universidad de la vida que nos lleva y trae. Cada día vamos aprendiendo algo. No somos ninguna maravilla, pero
sí llevamos en el corazón esas ganas de seguir aprendiendo y participando. Oh. Es lo que podría contar. Oh. Sí. Entonces, la agroecología, la soberanía alimentaria, el tejido social con mujeres dignifica nuestras vidas como Warmis. Yo entiendo Warmi Hatari como una mujer empoderada, como una mujer con actitud, con amor hacia sí misma. Entonces, ese es el objetivo de Warmi Hatari. Eso es, levántate, mujer, despierta, camina, descúbrete. Yo pienso que la felicidad no está en tener harta riqueza. La felicidad no está tampoco en tener bastante ni nada, sino querernos mucho para poder valorar a los demás desde así como somos. No, nuestros esposos han sido, como se puede decir, duros, pero también un espacio de aprendizaje, que a ellos también les hemos hecho entender que somos iguales y que tenemos que querernos y somos dignos. Y eso podría decir. Muchas gracias. Gracias, mamá Rosita, por compartirnos su palabra, su saber, su experiencia como mujer. Para nosotros como jóvenes es muy importante ir viendo estos modos de concebir la vida. Y bueno, mamá Rosita, ya para ir terminando, ¿cuál sería su mensaje para las jóvenes, para las mujeres que a veces... En el Austro especialmente, hablo desde mi tierra, desde el sur, ven como la salida, migrar, salir en busca, en este caso, de sus parejas, de un sueño que a la final nos corta alas, ¿no? Nos corta nuestra fortaleza. ¿Qué nos podría comentar, mamá Rosita? Bueno, yo lo que anhelo es que las personas, no sé cómo se podría hacer una magia para que no se vaya, porque donde se va ya se acaba esa conexión de la tierra, se acaba ese ¿cómo podría decir? Esa magia ancestral, esa unión, esa calidez, se acaba. O sea, yo me iría como un vagabundo, como si no fuera nada. Claro que tengo valores, llevo ganas de trabajar, llevo todo, pero soy una persona extraña, no soy nadie. En mi tierra sí, ahí sí, mi tierra, mi chacra, mi gente, mis vecinos, mis niños, todo el mundo, ahí estamos para ayudarnos, para darnos una mano. Porque la riqueza que aquí unimos es nuestro corazón que se engrandece, que se alegra, y me aprendo a quererme tanto. Yo solamente querría decir a los jóvenes, en verdad, que aprendamos a querernos mucho, a querernos, a perdonarnos, a ser pacientes, conocernos mucho nosotros mismos, porque si yo me conozco, me quiero, puedo ayudar a otro, le puedo ver con mismos ojos a los demás. Lo único, como débiles que somos, tenemos que siempre perdonarnos y siempre estar juntos para poder ir conociéndonos día a día mejor. Aquí está nuestro futuro, aquí está nuestra riqueza, aquí está todo, y esa alegría hemos de llevar. No, para mí eso es la tierra, que llora ver alejarse, porque ya no hay quien llanque, ya no hay quien dé ese calor, ese aliento, ese aire, esa energía para poder dar fruto, porque yo pienso que en el universo entero, en el mundo entero, la madre tierra florece todo para nosotros. Toda la belleza, la armonía. En las praderas más secas hay una bella flor, y eso es nuestra tierra, reflejo, y el amor divino que Él nunca nos abandona en ningún momento. Muchísimas gracias, mamá Rosita. Hagamos una invitación a que les visiten en Pacarañán, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo les podemos encontrar? Bueno, muchas gracias, este bello espacio, esta oportunidad. Bueno, yo sí quiero reflejar, ¿no?, a la red de turismo comunitario Pacariñán, de la cual en verdad somos fundadoras, somos parte, ¿no? Ahorita terminamos de pasar la presidencia, ya está ahora en otras manos, está llevando la presidencia Cañar. Ah, ¿en serio? Sí, está en Cañar. Estábamos llevando la Hatari Warmi. Es una red muy linda, le amo tanto. Visítennos, por favor, ahí estamos. Tantas organizaciones con artesanías,
estamos con tejidos, con las piedritas de moler, más que todo la calidez, la sabiduría, la enseñanza, los talleres que nos reflejan a ser más mujeres, a tener más ganas de trabajar, a tener más oportunidades de espacios en nuestros propios territorios, más cuando sea nuestra huerta, nuestros cuisitos, nuestra comidita, nuestro locrito de sambo, pero eso rico, eso les podemos ofrecer una linda gastronomía, ¿sí? O te podemos también ofrecer nuestros espacios lindos, como es el bosque, como es nuestros emprendimientos, como ser, tenemos chopshi, tenemos los tejidos de San Juan, tenemos teje mujeres, muchas organizaciones, las queserías de Chilcatotora, nosotros Jatariwarmen y Carmen de Jadán ofreciendo nuestra gastronomía local, el turismo comunitario, las sanaciones, las limpias, las curaciones, que es algo maravilloso. Usted péguese una sanación en el seno de la Jatariwarmen, verá cómo viene, bien livianita, linda y con nuevas ganas. Muchísimas gracias. Invito, invitando a todos, Dios les pague. Gracias. Seguimos conversando, seguimos con más Minga. ¿Con quién estamos conversando en esta ocasión? Sí, buenos días. Un cordial saludo también a todo el personal, a los compañeros de Minga por la Pachamama. Mi nombre es Cristian Shirby. Soy activista, agroecólogo, defensor del agua, de la vida, de las semillas. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido los desafíos en hacer este evento? Coméntenos, compañero Cristian. Bueno, sí, de hecho, nosotros como colectivo Chaucha Paraíso Escondido, un pequeño colectivo que está surgiendo acá en territorio, que tenemos la problemática por tres mineras. Esta zona, este paraíso, está siendo azotado prácticamente por tres mineras transnacionales, dos transnacionales y una nacional. Entonces, un poquito ha sido para evidenciar, para contrarrestar este tema minero, y también ha surgido en base a iniciativas campesinas de algunas comunidades que están en resistencia también, para dar a conocer a la población, al público, a los turistas que nos han visitado, de que hay otras alternativas sostenibles, amigables con nuestra Pachamamita, como para sobrevivir, ¿no? Para vivir tranquilos sin explotar los recursos que están en el suelo. ¡Wow! ¡Qué bonita iniciativa para dar a conocer que Chaucha, además de ser un paraíso escondido, también tiene otras formas de comercialización y también de economía solidaria, ¿no? Esa ha sido como su iniciativa. ¿Qué ha aprendido al tener a tanta gente de diferentes espacios en su tierra? Bueno, yo creo que siempre en cada evento, en cada encuentro es un nuevo caminar, un nuevo aprendizaje, ¿no? Como tú decías, esa diversidad que se vio, ese colorido mismo en el ritual de iniciación, en el trueque de semillas, como que vimos esa conexión, y al menos sentí una conexión, la energía en el huerto mandala como que fluía de manera circular con los diferentes hermanos sabios de la medicina ancestral, cuidadores de la tierra, del agua. Creo que fue un compartir bonito de experiencias también, de saberes, de material genético también que está en peligro de extinción. Pudimos quedarnos con semillas, digamos que, por ejemplo, una variedad de papa que nos trajeron algunos compañeros del cañar mismo, de quinoa también, quinoa negra, quinoa roja, papas también de variedades ancestrales que se están perdiendo, nos pudimos compartir también y nos quedamos con ese material. ¡Wow! Seguimos compartiendo, seguimos abriendo brechas para que en nuestros territorios vuelva la soberanía alimentaria, la biodiversidad, y seguir repoblando de más plantitas medicinales y comestibles, en este caso, en este lindo espacio como es Chaucha. ¿Cómo se siente al realizar este evento aquí en su territorio? O sea, siempre con buena energía, siempre con ese amor, ese cariño hacia la naturaleza, hacia nuestros hermanos de los 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas. O sea, feliz, prácticamente medio cansados, sí, agotados ya en este segundo día de cierre ya, pero realmente contentos. Creo que hemos conseguido los objetivos que nos planteamos. Hubo muchos opositores, mucha gente que no estaba de acuerdo con este evento.
nuestros amigos mismos de las mineras, bueno, enemigos sería, nuestros enemigos de las mineras, que no, a ellos no les conviene, temas religiosos también, Taita Curita por ahí que tampoco ve bien, aunque después estuvo bailando con nosotros, porque ve que lo que hacemos es con amor, es con chungo, no es por maldad, más bien es por proteger la vida, por hacer las cosas con amor, por luchar por la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Sí, entonces fue cansado, ¿no? Como todos los eventos, con todas las ferias agroecológicas, es un gran esfuerzo, se pone alma, corazón y vida, saben decir. También hace algún tiempo realicé un evento, como le comentaba, y sí, se termina cansado, a veces un poco desmotivado, pero le pregunto sinceramente, ¿usted desearía volver a hacer otro evento como este? ¿Sigue motivado? ¿Cómo han sido los ánimos? Claro, o sea, nosotros, bueno, es el segundo evento que se hace acá, nacional, que se hace acá en la parroquia. El primero lo hicimos en el 2019 y ahora estamos volviéndolo a hacer a los dos años prácticamente. Entonces, sí, muy motivado, vamos a seguir. Claro que hubo muchos errores que sabrán disculpar, ¿no? Pero siempre lo hacemos con todo el buen corazón, con una buena energía, una buena vibra siempre. ¿Cuál es? Unas pequeñas palabras para los jóvenes que están trabajando en sus territorios, que quieren realizar estos tipos de eventos, ¿qué les recomendaría? ¿Cuáles son sus aprendizajes hacia ellos, no? Bueno, lo que sería más bien es de tratar de hermanarnos, unirnos más, porque a veces la división, digamos, nos hace débiles ante las empresas transnacionales, ante los gobiernos corruptos, entonces, ante las empresas mineras. Entonces yo pienso que debemos unirnos más, y justamente este tipo de encuentros tenemos que seguir fomentando a nivel nacional, en otras provincias, parroquias, cantones, de manera que vayamos aunando esfuerzos, defensores del agua, agroecólogos, redes de guardianes de semillas y etcétera, cualquier otra de pronto población que esté hacia el consumo responsable, hacia el cuidado ambiental. Creo que es hora de unirnos, porque ya vimos que con la pandemia el sistema capitalista colapsó, sí, y ahí se evidenció justamente que la agroecología es el único camino. Convencidos realmente que la agroecología es el único camino al desarrollo sostenible y al buen vivir rural. Es invitarles más bien a los jóvenes que nos observan, que nos miran, de que tratemos de seguir aunando esfuerzos, realizando este tipo de eventos a nivel nacional, siempre buscando objetivos comunes, intereses de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas por defender los territorios, defender el agua y nuestra Pachamamita sagrada. Muchísimas gracias, compañero Cristian. Seguimos con más Minga, estamos con Dianita Cabascango, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia al estar en Chaucha, un paraíso escondido, como nos comentaban los compañeros de este sector? Hola Cisa, un saludo a toda la gente de la Minga. Realmente Chaucha, como muy bien lo dice su eslogan publicitario como hogar local, es un paraíso escondido, es un territorio de soberanía alimentaria en donde realmente nos ha indignado las limitaciones que tienen en movilidad, en comunicación. Y creemos que esas cosas no pueden seguir pasando en nuestros territorios campesinos que están dedicados a la producción, a la soberanía alimentaria. Y bueno, y ha sido también una experiencia de recorrer el país, porque estamos en este segundo encuentro del Quillaraymi, ¿no es cierto?, que organizan compañeros del movimiento agroecológico dentro de la SUAY, y hemos llegado con una delegación de alrededor de 20 personas, con mujeres, lideresas de varias nacionalidades y pueblos de la Amazonía, de la Sierra Norte, de la Sierra Centro y también de la parte sur, y sobre todo de la costa, ¿no? Sí. Tenemos un esfuerzo muy grande de mujeres en el rescate de semillas, que también fueron parte de esta gran experiencia, de este gran esfuerzo, sensibilizando y hermanando a las mujeres en defensa de la vida y de la soberanía alimentaria. De este lado estamos con una compañera, sé que es de Manabí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia aquí en el Austro, en Chaucha? Bueno, para mí ha sido una enorme experiencia
llegar hasta acá, este sector de Chaucha, en cuanto a venir pasando tantas peripecias dentro del camino y llegar a conocer acá y ver la diversidad que tenemos también acá, de esa lucha que venimos nosotros también desde Manabí, luchando por los territorios, por el agua, por la tierra. Entonces, mirando acá un paraíso tan hermoso, tan lindo, un escondite, le decimos así, podemos decirle, que hemos venido a conocer y donde hemos visto la diversidad de coloridos de semillas, donde hemos podido contribuir cada uno de nosotros en cuanto a los conocimientos de cada uno de los compañeros en el tema de la lucha de la soberanía alimentaria, el rescate de las semillas, por la lucha de la economía que los pequeños y agricultores nos están afectando. ¿Qué hacemos? Es de construir una soberanía alimentaria que es la que nos va a sostener toda la vida, más que todo el futuro. Y también ir rescatando a la juventud, a la niñez, involucrándolo a estos procesos, que sean esos pilares fundamentales para un futuro tras de nosotros, irles enseñando todos estos aprendizajes, todos estos conocimientos, y agradeciéndole también a Acción Ecológica por habernos tomado en cuenta y habernos hecho partícipe de este evento acá, de conocer y de ir a llevar estos conocimientos que hemos encontrado acá, que nos ha hecho sentir mucho, y que sea un compromiso, y que esto es un compromiso más para nosotros como líderes que venimos de cada uno de los territorios. Eso, compañeros, muchísimas gracias. ¡Wow! Qué importante recalcar esta problemática que tienen los diferentes territorios, ¿no? Que salen sus... su biodiversidad, su producto y las condiciones en las que viven los campesinos, los comuneros de estos sectores, pues no se ve el desarrollo que tanto dicen que va a existir, como lo que comenta la compañera Gracie, que en las camaroneras allá, la problemática acá, la minería, y que no existe caminos apropiados para que las compañeras y compañeras puedan transitar. Es algo que nos debe hacernos preguntas al respecto. Querida Diana, ¿cómo ha sido tu estancia en Chaucha? ¿Qué tal te ha parecido la feria, la ceremonia? Es interesante que el sector de la Suaye es un punto estratégico en nuestro país, que conecta a la costa, indudablemente a la sierra y al oriente. Hubo la participación muy rica de delegaciones de todas las provincias de la Amazonía, también desde la parte de la sierra y de la costa, con este esfuerzo que hemos hecho también con los compañeros. Yo creo que la riqueza de la agroecología también es el tema cultural, es el tema de cómo estamos rescatando también nuestra identidad como pueblos, como nacionalidades. A nosotros en el compartir nos encantó, por ejemplo, luego de la ceremonia se les pidió un saludo a las delegaciones que llegaron. Y las mujeres amazónicas que son muy tímidas las mujeres amazónicas, ¿no? Tomaron valor y saludaron en su idioma y todo el mundo se quedó como, ¿qué escucho? Un sonido nuevo, unas palabras nuevas, y dieron su saludo de agradecimiento de haber compartido esa linda ceremonia. Les encantó cómo el centro de bioconocimientos que se está generando aquí, que es una muestra de la diversidad con toda la circularidad, ¿no? Con toda la simbología y la recuperación también de nuestras chacanas, de nuestra tecnología, de nuestros conocimientos, es lo que les impactó, porque es una recuperación de la práctica y puesta en función de un bienestar colectivo. Lo que no nos enseña un poco
la parte de la ideología de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Más bien generar seres individualistas, egoístas, ¿no? En uh-huh. cambio, todas las prácticas dentro del paradigma, digamos así, de la Yayala, es generar ese encuentro, es generar ese bienestar del que tanto soñamos. Esperamos que la delegación que llegó haya logrado impactar y motivar a los jóvenes, haya logrado impactar a las mujeres y que este sector se reactive con más fuerza, se concentre y se solidarice y se una para esta resistencia en defensa de su territorio, en contra de las transnacionales, en contra de estos gobiernos corruptos que no piensan en el bienestar de la gente, sino en los beneficios de grupos de poder. Entonces ahí está el reto y les animamos y estamos ahí para solidarizarnos también con las luchas en todos los territorios. Muy importante, ¿no? Esto de hacernos hermanos, esto de seguir trabajando, porque muchas veces nos sentimos solos en territorios y cuando conocemos gente al nivel de país, incluso internacionalmente, que nos da la mano, que dicen compañeros, estamos con su lucha, estamos pendientes de lo que está pasando en sus territorios, nos llena el alma, nos da motivos para seguir caminando, para seguir luchando. Bueno, compañera, para ir un poco cerrando este espacio, esta bonita conversa que he tenido con dos mujeres grandes, con dos líderes que admiro mucho, en esta ocasión le conocí en este encuentro en Chaucha a la compañera de la Troja Manavita. ¿Y cuál sería su mensaje para los compañeros que nos están viendo de la Minga por la Pachamama? Bueno, yo creo que en cuestión de irnos, de seguir solidarizándonos, de seguir teniendo estos intercambios de conocimientos, es de seguir recorriendo en cada uno de los territorios, en cuanto los más que estamos golpeados, luchando, es de seguir construyendo estas visitas, estos encuentros, que sean el motivo para motivar también al resto que está atrás de nosotros, que está con esos desconocimientos, que hoy por hoy muchos tal vez no conocen y no saben en la realidad en la que estamos viviendo y en qué más nos afectará al futuro. Y es hora de irnos sumando a estos nuevos retos, que es de mejorar el futuro por la niñez, por la juventud, por los adultos mayores que hoy por hoy ya no tienen esa misma fuerza, esa misma lucha, en cuanto tengan sus conocimientos, pero ya no los podemos sacar de allí, de sus encierros, de sus casas, una por el trayecto de la lejura, otra porque al final en estos momentos que estamos pasando esta crisis de pandemia, que es una de las cosas que nos han querido limitar, pero para nosotros creo que no ha habido, o sea, digo como persona, yo como ser humano, para mí no me ha limitado, no ha habido la restricción de esta pandemia de quedarme encerrada, sino que más bien tuve como la más valentía, la más fuerza, el más compromiso, la más fe de pasar, de continuar en esta lucha de la transmisión de la recuperación de semilla, de las huertas en las cuales estoy liderando yo, que estoy llevando, que en estas alturas estoy trabajando con 42 familias que tienen 42 huertos, entre esos tengo 3 comunitarios, y que no desmayé, o sea, que he seguido siendo ese acompañamiento, ese seguimiento para que nuestras compañeras y compañeras no se desmotivaran a través de esta pandemia que nos ha golpeado tan duro y que a muchos les conmovió el mucho terror, miedo de encerrarse, de no querer compartir, de que no salir, de no saludar, que es algo que nos ha dolido mucho en el alma a nosotros, porque ya no podemos dar un abrazo, que nos han venido quitando, pero digo, no es así, porque yo no he dejado de saludar, yo no he dejado de abrazar. Yo creo que es algo también que nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza entre nosotros para que esto no se siga propagando. Entonces, pero también eso es lo que los límites nos ponen a nosotros, que no, como cuando nos cambiaron el chip de que si no siembras los monocultivos, tú no vas a salir de la crisis, y eso fue una mentira.
es la que nos da esa fuerza, y que también hacemos que el resto que esté allá criticando también se sume, porque es algo lindo y hermoso lo que estamos haciendo, no es nada lo contrario, no estamos dañando a nadie, más bien estamos construyendo mejores días. Entonces, eso, compañero. Muchísimas gracias por sus palabras tan sabias, tan oportunas para los jóvenes, para la familia, para el Ayllu, como les decimos nosotros. Dianita, te escuchamos. Sí, bueno, y el último mensaje que yo daría a la gente es que en esta época de la fertilidad de las mujeres, nos vamos, este grupo de mujeres, con el compromiso de seguir construyendo, de seguir uniendo a las mujeres, de seguir formando a las mujeres y de seguir cuidando estos saberes, de seguir cuidando la vida, las semillas. Y fue muy lindo, vinieron también mujeres jovencitas, productoras agroecológicas, que se van motivadas con semillas de la costa, con semillas de la Amazonía, y con la esperanza de ver cómo las adaptan en sus territorios, porque ellos también, como tienen unos invernaderos, dice, ahí voy a hacer el intento y quiero ver cómo crecen estas plantitas. Entonces ahí estamos sembrando, ahí estamos propagando este tema del refrán que tenemos, semillas libres, pueblos libres. Muchísimas gracias y seguimos con más Minga por la Pachamama. Muy bien, pues Isa, ahora sí que nos ha acogido también todo ese aprendizaje. ¿Qué tal todos los diálogos que tuvo la oportunidad, pues, de compartir y también ver, ¿no?, que otras personas se han sumado también a estos reportes en estos espacios de encuentro? Fue una experiencia bastante bonita, Marce, porque se conoció algunos pueblos y nacionalidades de el Amazonas, ¿no? Uh-huh. Y también de los pueblos quichuas que estaban aquí acompañándonos y haciendo una minga para demostrar que también con la agroecología se puede hacer turismo. Y uh-huh. Eso es bonito, porque siempre se dice que estos territorios llenos de minerales pues solo sirven para la minería, ¿no? Y aquí los compañeros de Chaucha están enfocados en hacer de Chaucha un paraíso escondido, nos comentaban, ¿no? Así, oiga, ¿y su principal aprendizaje que tuvo o qué es lo que más le conmovió en todos estos diálogos que hemos tenido la oportunidad de tener? Claro, me quedo con los aprendizajes que compartí con las compañeras del Austro, ¿no? Ajá. Estas conversaciones que siempre nos nutren y uh-huh. también visibiliza las problemáticas que tenemos las mujeres del sur, ¿no? Y ajá. también los hombres, los compañeros que están luchando para que en sus territorios no entre la minería. Eso creo que ha sido lo que más me impactó, con lo que me quedo. Muy bien, pues muchas gracias, compañera. Y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en nuestras manos. Y en nuestras decisiones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Allí somos Kamashikona. Yaku Kausai, Yukanchi Gaspa, Kunugnina, Suma Guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí somos Kamashikuna. Allí somos Kamashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.